¿Qué tal? Lunes de Me Desprogramo. Felices como siempre de estar aquí compartiendo con ustedes. Otro momentito, porque la verdad es que media hora se nos va como agua. Parece que no, pero 30 minutos no es nada para nosotros y yo creo que para ustedes tampoco. Así es que bienvenidos y a disfrutar en grande este programa. Maravilloso programa, y ya sé, se van a burlar, siempre digo maravilloso programa, pero sí, maravilloso programa con un tema que seguro en algún momento o varias veces en tu vida lo has vivido, ya verás. Hola, ¿cómo están? Hola, Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buena tarde, buen día, buena noche, depende de donde nos estén mirando, donde nos estén escuchando. Como siempre lo digo, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por ver en nosotros una posibilidad de apoyo. Nosotros pues dando lo mejor, compartiéndote información y, como le decimos, es mera información. Lo que hagas tú con ella ya va a ser completamente tu responsabilidad. Y como bien dice Reina, un tema extraordinario, un tema que mucha gente le saca la vuelta. Mucha gente, en cuanto entra en esto, ahorita vamos a decirte de qué trata, le saca la vuelta, o se lastima, o se va al hoyo. O no se avienta. O no se avienta. Mejor no lo hago. Claro, cuando depende y va a depender de ti, como lo hemos platicado en muchas ocasiones. Es algo que te puede impulsar o es algo que te puede dejar bien tirado. ¿Y de qué va a depender? Completa y absolutamente de ti, de tu actitud, de tu disposición, de qué tanto te estás preguntando, y preguntas poderosas, ya sea o que te saquen de donde estás y te impulsen, o que te dejen ahí atorado y más al hoyo. Y el tema es, Reina, el fracaso. El fracaso. ¿Y ¿Es cómo, malo? ¿Y cómo lo vas a tomar? O lo tomas, tienes de dos maneras, ¿no? O lo disfrutas o lo sufres. Y empezaremos preguntándote, ¿y qué es para ti el fracaso? ¿Qué tanto tú te has escuchado, qué tanto te escuchas cuando estás en ese supuesto fracaso? En ese supuesto hoyo, en esa supuesta caída. Pero mira, observa, lo hemos platicado y por eso el programa se llama Me Desprogramo. Está metida la programación de que pues el ser humano en general busca que todo, y aquí sí uso la palabra todo, que todo sea rápido, fácil, sencillo y obviamente que te genere bienestar, que te dé tranquilidad, que lo disfrutes. Cuando algo te duele, cuando algo te incomoda, cuando algo te lastima, cuando algo está empezando a costar algo de trabajo, híjole, a mucha gente eso ya no le gusta. No, pues claro que no, porque te sales de tu zona de confort, en confort, yo le digo igual que tú. Confort es confortante, que según estás en el confort, pues le estás pasando súper mal porque no estás cumpliendo tus objetivos, porque estás triste, porque no te avientas, porque tienes miedo, porque no quieres fracasar. Entonces, cuando lo haces de esa manera, la pasas bastante mal. Si no estás consciente de que el fracaso es una oportunidad para que aprendas, para que seas un mejor ser humano cada vez. Insisto, y lo platicamos. Todo va a depender de tu actitud y de cómo lo veas.
está bien instaurado en nosotros el programa fracaso. Y el programa fracaso es para que te castigues, para que te lastimes, para que digas que no sirves, que no puedes, que no es para ti, que hay gente mucho mejor que tú. Si eso, esos pensamientos, ¿te acuerdas que la semana pasada platicábamos sobre escucha? Escucha, por favor, en todo momento tu diálogo interior. Escucha cuando estés en ese supuesto fracaso, ¿qué tanto te estás diciendo? ¿Te estás diciendo que es una gran oportunidad o te estás diciendo que no sirves para nada, que eres mala, que eres malo, que no funcionas? Recuerda, ten mucho cuidado, ten enorme cuidado cuando uses la palabra yo soy. Mucho cuidado, ya lo vamos a ver en algún otro programa, me han preguntado mucho, ¿qué tanta importancia tiene el yo soy? Lo vamos a platicar en otro momento, pero ten mucho cuidado cuando digas yo soy fracasado, yo soy un fracaso. Ten mucho cuidado y cuando alcances a escuchar eso, cancélalo. Porque tú no eres el fracaso. El fracaso es un resultado. Y yo te diría, ¿y realmente es un resultado? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves en la pantalla de tu imaginación, en la pantalla de tu mente? Porque te caíste, es un fracaso, y yo te diría, oye, ¿y no sería más fracaso el haberte quedado en esa zona de confort desconfortante? ¿No será más el fracaso de haberte quedado congelada, congelado, de no haberte movido y de no haberte atrevido? Aquí empezamos a desmenuzar a eso que tú le llamas fracaso, y primero date cuenta que te atreviste a moverte. Y si te atreviste a moverte, eso amerita... ¡Sí! ¡Ojo! ¡Despierta! Eso me encantó. Sí, ya sé. Es que nos encontramos esta cosita, está padrísima. Es un buen momento para que sonara. Y bueno, claro. Así de que sacudirte, porque eso amerita un aplauso, te moviste. Y sin darte cuenta, te estás lastimando. En lugar de aplaudirte, en lugar de decir que eres una fregona, que eres un fregón, que te atreviste, te quedaste atorada, te quedaste atorado, lastimándote. Porque te caíste. Sí, pero ¿cuántas personas realmente están a cosillas? Sí, no, espérame, lo voy a mover porque seguro va a estar a toque y toque. Ay, déjalo, me encantó. ¿Cuántas personas están mal acostumbradas o acostumbradas a que los seres que más las quieren, las personas que son más importantes, ya lo decíamos el programa pasado, que la gente que más te quiere, la gente que tiene importancia en tu vida, es la que de repente te dice cosas que te marcan? Y cuando tú te sientes en ese fracaso, es porque alguien importante en tu vida te ha dicho que no funcionas, que no sirves, que no eres buena para o bueno y para. Y te lo dices, sino con esa palabra, reina. Claro. Eres un fracasado. Claro. Sin darte cuenta nuevamente que te atreviste a moverte. Lo platicamos en, no me acuerdo si en alguno, hoy es nuestro primer programa. Igual que el pasado, el primer programa que ya sé que vamos en la temporada. Vamos en el cuarto. Exacto. Pero no recuerdo si en alguno de los anteriores o en la temporada pasada platicaba que en términos generales le caes mal a la gente solo por tres cosas. Y esto sí tenlo bien claro, por favor. Solo por tres cosas. Y no hay más, ¿eh? No. Vas a ver que no hay más. Solo por tres cosas le caes mal a la gente. Y va a hablar de ti. Una, porque eres quien la otra persona quisiera ser. Te pongo un ejemplo. ¡Ay, sí, ahí va el amoroso! ¿Quién lo dice? El amargado. El amargado, obviamente. ¡Ay, sí, ahí va el que saluda! ¿Quién lo dice? El jetón y el serio. Una, porque eres quien te gustaría ser. La otra persona es quien te gustaría tú ser. La otra, porque haces lo que a los demás les gustaría también hacer y no se atreven a hacerlo. Ay, no, y yo aquí no podría. Yo no podría ser vegana. Y por dentro quieren. Yo no podría bajar de peso. Ay, yo no podría aventarme de un paracaídas. Yo no podría, pero te estás muriendo de ganas de poder hacer algo loco o algo que nunca has hecho en tu vida y estás deseando hacerlo como la persona que está enfrente de ti, ¿no? Y fíjate, y te atreviste a hacerlo. Te atreviste y entonces lo hiciste. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente que no se atreve, obviamente le va a tirar durísimo a la gente que se está atreviendo. Claro. Y entonces tú te atreviste, y si te caíste, la gente te va a decir, eres un fracasado. No, eres una persona con convicción, con decisión y con determinación, enfocada hacia un objetivo. Te aseguro que cuando llegues a esa meta, a ese objetivo, van a decir, puta, qué suerte tienes, cuando antes dijeron que eras un fracasado. Y ahí viene una frase maravillosa. Es lo que iba a decir.
Adelante. No, dila. Una frase que a mí en lo personal me encanta, me fascina, porque a nosotros nos han dicho mucho de que ay, el fracaso, y levanta, y te vuelves a caer. Y un ser exitoso es un fracasado disciplinado. Ándele. Es alguien que se atrevió, se cayó, se volvió a levantar, se rediseñó, se reinventó, se volvió a caer, se volvió a levantar, volvió a reinventarse, se volvió a caer, se volvió a levantar. Pero con cada caída, cada vez está más cerca. Entonces recuerda. Y con más sabiduría y con más conocimiento, es como cuando empiezas a andar en bici, siempre pongo ese ejemplo, por eso como es el más fácil, ¿no? Estás ahí, hasta que ya puedes hacerlo, y luego estás sin manos, y luego hasta te paras, ¿no? Y usaste una palabra maravillosa, con sabiduría. Porque una cosa es que te llenes de información y leas 400,000 libros, y cuando leas los 400,000 libros vas a ser un gran erudito, pero sin acción. Y si no tomas acción, a ver, platícame, ¿a qué sabe un beso? Dime, ¿a qué sabe un beso? Si yo te preguntara, oye, yo nunca he besado a alguien, ¿a qué sabe? Pues, ¿qué me dirías? ¿O a qué sabe el café? Tengo la historia, he leído mucho, he escuchado a mucha gente que me habla del café, pero pues yo nunca lo he sabido. No lo he probado. Y habrá gente que dice, no, tiene un sabor, tiene el... Bueno, hasta que yo no lo pruebe. Entonces, la primera es, por lo que le caes mal a la gente, que eres quien a los otros les gustaría ser. Que haces lo que los otros quisieran hacer. Y la otra, la más frecuente, porque tienes lo que los demás quisieran tener. ¿Ya viste ese mendigo con ese carro? O esa ya sacó la nueva bolsa. ¡Ay! ¿Ya viste la pareja que trae? Sin darte cuenta que tú también puedes, pero el detalle es que no te crees que tengas la posibilidad. Y te vuelves a decir que en tu vida entonces eres un fracasado. Recuerda, no eres ningún fracasado. Y si te dices que eres un fracasado, ten enorme cuidado porque no lo eres. No lo eres. Y como tú decías en un inicio, Reina, tienes de dos sopas. En el momento en que estés en la caída, o la sufres o la gozas. ¿Cuál eliges? Porque además una te lleva a triunfar y te lleva a lograr tu objetivo. Porque cuando estás más abajo, cuando te sientes más mal, cuando sientes que ya no hay camino, es cuando resurges, como el ave fénix, y te das cuenta que si o estás acá o te pones las pilas y vas para arriba y te reinventas. Te reinventas para ser una persona creadora. Porque hay gente que también se queda y se queda ahí eternizado en la depresión, porque no me sale. Pero yo creo que la mayoría de la gente, cuando tocan fondo, es cuando se les ocurren las mejores ideas, ¿no? Son cuando son más creativos, cuando dicen, ah, pues, si no va por aquí, pues lo hago por acá. Y esa es la idea. La idea que tú, cuando llegues al fracaso, que te llegues a sentir de esa manera, resurjas y saques lo mejor de ti. Porque eso es lo que te impulsa para ser una persona exitosa, una persona disciplinada, una persona que si no puede por este lado, pues le da por el otro, ¿no? Porque es posible. Como quieras hacerlo, es posible. Si tú crees que puedes hacerlo, lo vas a hacer. Si crees que no puedes, ¿qué crees? No vas a poder. Todo es cuestión de actitud y de que quieras hacer las cosas. Y ese momento, eso que tú le llamas fracaso, ahí es donde se está abriendo el mundo de posibilidades. Y como bien lo decía, Reina, observa, cuando estás en una zona de confort, que es la zona más desconfortante, es la zona de lo ya conocido, y lo ya conocido te tiene con los resultados conocidos. Entonces, si tú estás buscando algo nuevo, algo diferente, requieres forzosamente, o sea, a producto de gallina. Uh-huh. ¿Cuál es el producto de la gallina? A huevo. El huevo, o sea, a huevo, requieres moverte de la zona de confort. Porque si tú sigues en la zona de confort, sigues accionando con las herramientas que están dentro del confort. Sigues teniendo los mismos resultados. El detalle es que para muchísima gente, lo vamos a hablar en otro programa, también es un programa súper poderoso, hay algo que lo frena, hay algo que te frena, hay algo que te detiene. Y ese algo que te frena y ese algo que te detiene es el miedo. ¿Pero el miedo a qué? Mucha gente dice, tengo miedo a cambiar. Y yo diría, no, no tienes miedo a cambiar. Yo lo que he observado, yo me caché también en lo mismo, y lo observo en muchísima gente, el miedo no es al cambio, el miedo es a soltar lo ya conocido. El miedo es a que de repente tengo a mi pareja y siento ya este apego, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis amigos. ¿Y qué va a pasar? ¿Los voy a dejar? Pues sí. Muy probablemente sí, porque estás cambiando, estás vibrando diferente. ¿Y qué hay de malo con eso? Entonces mucha gente
Observa en esa incongruencia en el pensamiento. Mucha gente quiere cambiar. Mucha gente quiere elevar, quitar ancla y salir hacia otro lado sin darse cuenta que el subconsciente, y muchas veces de manera consciente, tú mismo estás metiendo más el ancla. Porque quiero cambiar. Pero, borrador universal. Sí. Pero no quiero dejar a la gente. Pero no me quiero salir de la casa. Pero no quiero hacer esto. Entonces, porfa, no te quejes de tus resultados. O la otra es que tiene el pavor de lo que la gente pueda pensar de ellos, ¿no? Claro. Porque esta parte del rechazo, de que seas una persona triunfadora o no, tiene que ver muchísimo con que la gente te acepte, con este dedito no te acepte, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Ya no me van a querer? Ya no va... Estás muy al pendiente, la gente está muy al pendiente de lo que la demás gente opina. Cuando realmente la demás gente ni siquiera está en tus zapatos, no te mantiene... No te apoya cuando necesitas... Y aparte, Reina, ¿qué tanto, en total honestidad, qué tanto le importas a los demás? Cada ser humano está metido en su cabeza y está haciendo por ella o por él. Entonces, muévete por ti. Obvio, sumando, por supuesto, partiendo de la premisa que si tú estás bien, tu entorno está bien. Uh-huh. Si tú estás mal, tu entorno está mal. Yo estaba dando un diplomado este fin de semana y una persona decía, entonces Ricardo, tú estás diciendo que es bueno, y pongo entre comillas, ser egoísta. Le digo, el ego tiene su parte muy amigable y tiene una parte muy buena. Tú te pintas, tú te pones traje, tú te arreglas, tú boleas tus zapatos, muchas cosas tú las haces por lucir bien. Por gustar lo que tú estás viendo reflejado en el espejo. ¿Qué hay de malo con el ego? ¿Qué hay de malo en pensar en tu bienestar? ¿Qué hay de malo con ello? Hablamos del ego disfuncional. Hablamos del ego que quiere controlarte. Hablamos del ego que está buscando que no te muevas, que tengas miedo. El que te está controlando. Si tú controlas a ese ego disfuncional y lo vuelves parte tuya y que sea un apoyo para seguirte moviendo, y cuando te caes decir, no pasó nada, caray. No pasó nada. ¿Me duele? Sí. Acuérdate cuando te caíste, en el ejemplo que ponía, Rena. Acuérdate cuando te caíste y te lastimaste tus manos cuando andabas en la bici y te dolía. Sí, tienes razón, sí duele. Sí duele, sí te lastimaste, sí te sangraste. Pero recuerda, tenías un objetivo muy claro. Y ese objetivo era andar en bicicleta. Y ahora te preguntamos, ¿y cuál es el objetivo en tu vida? Porque, ojo, el caerte sin tener un rumbo, eso sí se va a volver aquello... Hay un viacrucis, claro, horrible. Claro. Porque... Pues andas como mayate dando vueltas y te caes y te levantas y ¿a dónde? Y te vuelves a caer y te levantas y ¿a dónde? Aquí el mayor reto será preguntarte cuál es el objetivo de las acciones que estás tomando. ¿Para qué estás haciendo las cosas? Porque ahí sí, si te caes, traes muy bien claro cuál es el objetivo. Recuerda, Tomás Alva Edison, 11,000 veces falló en poder meter la luz en la y falló, rodilla. ¿Eh? Yo lo pondré entre comillas. 11,000. ¿Tú cuántas veces? Tú a la tercera dices, no, esto ya no es para mí. No, no sirvo para esto. Y ya te estás lastimando. Entonces, ¿realmente cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué tantas ganas tienes de hacerlo? No, la gente quiere como la pastilla mágica. Quiere como, ay, ya. Eso no es cierto. Me inyecto y ya. No me es cierto. Tomo la pastilla eso y no ya. Pasa. No, ¿verdad? No es cierto. Eso de que quiero bajar de peso con la pastilla mágica. Sí. Quiero marcarme casi que con el aparatito que te hace vibrar y que ya te pones fuerte y te enseñan en el video, gente bien fuerte, gente, y tú dices, me lo voy a comprar y ahí estás vibrando y lo único que vibra son tus lonjas y ahí está. Sin darte cuenta. Aquí es, ok, muévete, toma acción, genera estilos de vida. Cambia tus pensamientos, cambia tu lenguaje, mueve tu emoción, tomando acción. Estaba este fin de semana también y se acerca conmigo una persona y me dice, Ricardo, es que mucho de lo que estás compartiendo ya lo sé, pero no sé cómo accionarlo. Le dije, claro que sabes. Y se me voltea a ver y me dice, es que no sé cómo accionarlo. Le digo, de verdad, sí sabes cómo accionarlo. ¿Quieres mirarlo? Me dijo, sí. Le dije, perfecto.
¿Te gustaría aquí y ahora ser una mujer amorosa? Me dijo, sí. Me le quedo viendo, le sonrío y le digo, perfecto, sé amor. Y se quedó. Le dije, ¿qué tanto te está diciendo tu mente? Porque el momento, el único momento que tienes es aquí y ahora. No hay otro. Y al momento en que tú eliges ser amor, ¡sélo! Y se quedó. ¡Sélo! Se quedó. Hasta la cuarta vez que le dije, ¡sé amor! Hasta ese momento se acercó a mí y me abrazó. Mientras se quedó atorada en sus creencias y en sus pensamientos. ¿Qué van a decir? Exacto. ¿Qué van a pensar? Él está casado, yo también. Van a pensar que estoy loca. Esa es la cuestión. ¿Te detuvo? Que la mente nos juega súper chueco la mayoría de las veces. Porque como estamos llenos de programas y estamos con todas esas conversaciones que además ni son nuestras, que nos las han heredado de generación en generación. Sí. Que no hay bueno, no hay malo, pero simplemente son conversaciones, son pensamientos y son maneras de ser que no funcionan y que no las queremos cambiar porque el pensamiento nos dice que no podemos, porque ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo crees que vas a cambiar? ¿Cómo vas a ser diferente a tu familia? ¿Cómo vas a tener los pelos rosas o vas a tener tatuajes o no sé, cualquier cosa, ¿no? Si tú dejas de pensar y simplemente accionas, las cosas se dan inmediatamente y te das cuenta que el resultado aparece así. Y te sientes con tanta satisfacción porque te das cuenta que es posible y que puedes crear lo que tú quieras crear. Que no te detenga el pensamiento. Ahí es cuando la gente dice, es que no sé cómo hacerle. No, sí sabes. Sí sabes. ¿Cómo hacerle? Pues hazlo. No te quedes en el intento. Es que yo intento cuidar mi nutrición. No, no intentes, cuídala. Es que yo intento amar, no, no intentes, ama. Es que yo intento pedir perdón, no, no intentes, pide perdón. Deja la historia y toma acción. Por eso el programa de El Fracaso inicia diciéndote, no eres un ser fracasado en lo absoluto. Tomaste acción. Tal vez no fue el resultado que esperabas. Y a eso tú le llamaste fracaso. Pero Albert Einstein, Tomás Alva Edison te hubiera dicho no. Estás más cerca de tu objetivo. Ya sabes por dónde no. Quiere decir que cada vez estás más cerca. ¿Eso es un fracaso? No. Entonces deja de lastimarte. Deja de comprarte el papel víctima de fracasado. Porque sin darte cuenta fue un programa que te metieron tus papás. Y a tus papás tus abuelos. Y a tus abuelos tus bisabuelos. Y ha pasado de generación en generación. Y para el sistema decir que eres un fracaso es extraordinario. Porque entonces estás iniciando un emprendimiento. Tú eliges ser un emprendedor. Y si te compras el papel de fracasado. No, yo no sirvo para esto. Entonces me vuelvo a meter a trabajar en algo que no quiero. Sin darte cuenta que el haberte caído te está generando aprendizaje. Y si aprendes, ganas. ¿Y si ganas hay fracaso? No sé. ¿Tú qué opines? Si ganas hay fracaso, yo digo que no. Y si no es, apláudete, reconócete, agradécete. Di qué fregona soy, qué chingón soy, porque me atreví a moverme. Ok, me caí. Perfecto. Analiza lo que sucedió, qué faltó, qué sobró, hacia dónde vas. Sacúdete, deja de conectar con el víctima, conecta con el creador, conecta con el que sí es posible, enfócate, cree en ti, confía y sigue adelante. Sí, pero no pasa nada si tú en una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, es lo que yo le digo a la gente que va conmigo a las consultorías de nutrición, no pasa nada si yo te doy tu plan de nutrición y un día te sales del camino, no pasa nada, regresa. O sea, si ya estás clara para qué lo estás haciendo, cuál es el objetivo, porque lo que dices es real. Si tú no estás claro de tu meta, de tu objetivo, por supuesto que vas a estar danzando y dando vueltas como mayate. Pero si tú estás claro en el objetivo que tú quieres, de lo que sea, seguramente te vas a desviar, pero vas a volver al camino, porque es parte del aprendizaje, es parte del equilibrio. No
no es para siempre lo que te está sucediendo. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás a un lado. Es parte del equilibrio y es parte de... Es una manera, como tiene el universo, de mostrarte que cuando crees que ya las tienes, ¿qué crees? Que no las tienes porque todavía no has aprendido. Entonces vuelves a regresar al mismo lugar con más conocimiento para dar con fuerza y seguir adelante, ¿no? Por supuesto. ¿Y de quién depende? Absolutamente de ti. Absolutamente de ti. Y de que observes en el espejo de tu pensamiento, como te lo decía, de tu mente, el mundo de posibilidades. Insisto, quien se puede dar muy duro eres tú misma, eres tú mismo. Y aquí es una pregunta poderosa. Deja de preguntarte, lo vamos a ver en otro programa, ya lo vimos en otros programas en la temporada pasada, y cuando hay oportunidad lo compartimos también. Es estar ahí constantemente, aunque ya lo sepas, sin darte cuenta vuelves a caer a lo habitual. Deja de preguntarte por qué. En la pregunta por qué 100 a 100, en la pregunta por qué 100 a 100 vas a conectar con tu ser víctima. 100 a 100. Deja de preguntarte por qué. Pregúntate para qué. La pregunta para qué es extraordinaria porque te invita a viajar a tu interior. Va a apoyarte a que encuentres respuestas. Va a apoyarte a que le des valor a las acciones que vas a tomar. Por consiguiente, acciones con valor son elección, no son obligación. Si te alcanzas a cachar con obligación, vas a estar diciendo tengo que, debo de, y a la gente también le vas a estar diciendo es que tienes que, debes de, y sin darte cuenta no le has encontrado tú a un valor. Y ahí sí, cuando te caes, es fracaso. Si es desde que le encuentras valor, un para qué, es una elección, porque tienes un objetivo hacia dónde vas y te caes, por elección te vuelves a levantar, por elección. Y te vuelves a montar al adicio, te vuelves a montar a los patines o te vuelves a montar a lo que quieras montarte, tal cual, si tienes un objetivo claro y si sabes hacia dónde vas, cuestión de elección, y aquí digo de responsabilidad. Por supuesto, porque además el único responsable de lo que sucede contigo, con tu vida, con lo que estás haciendo eres tú. Claro. Ya decíamos el programa pasado, que ya estuvo bueno, de que le estés echando la culpa a todos los demás de todo lo que te sucede. Cuando tú te haces responsable de tus resultados y de lo que estás haciendo en tu vida, encuentras mucho más valor y además creces como persona y dejas el ego a un lado. Porque el ego, como tú decías, el ego que destruye, es el que no te permite observar que hay gente alrededor tuyo y que tú mismo puedes hacer las cosas. Es cuestión de actitud. Totalmente. Y es muy fácil, es en extremo fácil, aventar culpas. Y ahí, ojo, si te pregunto por qué avientas culpas, sale víctima, como te lo decía. Porque esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y para qué avientas culpas? Ok, tu pasado pudo haber sido horroroso. Sí, la caída estuvo espantosa. Sí, te lastimaste. Sí, hiciste. Sí, tornaste. Sí, ¿para qué te sigues lastimando? ¿Quién está pagando el precio? ¿Quién está viviendo ese tormento, si lo quieres ver como tormento? ¿O quién está viviendo ese mundo de oportunidad y posibilidad? ¿Quién? Solo tú. Entonces, ¿para qué quieres seguir ahí en el hoyo? ¿Para qué quieres seguir conectado con el víctima? Hay gente, lo vamos a platicar en otro programa también, que el ser víctima le funciona. ¡Uy, que si no! Y le funciona maravilloso, pero le funciona cuando está rodeado de gente. Por eso tiene pavor a quedarse sola o quedarse solo. Aquí el detalle es, cuando estás sola o solo, ¿te gusta el víctima? Si no te gusta, pues muévete. Si te caes, te levantas. Y entonces, ya nos dijeron 2 minutos, se pasan. Entonces, en tu mundo y en tu vida, ¿hay fracaso o hay oportunidad? ¿Cómo eliges verlo? ¿Cómo eliges verlo? ¿Como fracaso? ¿Como lastimarte? ¿Como desconfiar de ti? ¿O como una oportunidad de que te atreviste, de que te moviste, de que viene un mundo de oportunidades, de posibilidades, en donde te estás demostrando que sí eres capaz? ¿Qué eliges? A ver, vamos a saludar a la gente que está aquí conectada. ¡Besos, primo! Primo, te amo. Un enorme beso para ti. ¡Lisbeth! ¡Vamos a crear algo juntos! ¡Ahí sigue pendiente! Rocío, saludos, Rocío Ojeda. Julio, te amamos. Un beso enorme, chiquis. Un beso enorme. Los que estén aquí, gracias. Muchísimas gracias por gracias. Su tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta media hora maravillosa. ¿Y qué les puedo yo decir? Encantados de formar parte de Cabina 11, de esta familia maravillosa que tiene gente súper linda, súper creadora.
y además emprendedora, muchísimo chavo. Mucho chavo, mucho emprendimiento, demostrando que sí es posible, creyendo en la juventud, eso está extraordinario. Padrísimo. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde, solo por Cabina 11. Gracias y hasta pronto.